y esas cosas. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo a su amigo Marcos Valdés en esta nueva etapa maravillosa donde tú eres el invitado principal. Y esas cosas, que trata de hacerte reflexionar, también de que te diviertas, consejos de belleza, de cocina y muchas cosas más. Tengo el gusto de compartir este escenario con una figura maravillosa, un hombre que se ha dedicado a pintar, al espectáculo y a muchas cosas más. Ricky R, ¿cómo estás, Ricky? ¿Cómo Hola, estás? Marcos, ¿cómo estás? Aquí contento. Últimamente harto chisme, ¿no? Sí. ¿Te gusta todos el chisme? Nos encanta el chisme, claro que sí, todos nos encanta el chisme. Fíjate que yo estoy preocupado. A ver, pongamos atención, chavos. Y no nos hagamos tarugos. ¿Te gusta el bullying? No. No, pues no. ¿Le has hecho bullying a alguien? Pues sí, en algún momento, pero también me han hecho a mí. ¿Bulleaste a Chos? ¿Bulleaste a Chos alguna vez? No. Chos es uno de sus mejores amigos. Y a veces sí le has hecho bullying. No, más bien nos acabamos a todo mundo. Pero fíjate que era algo entre nosotros dos, nunca era ¿Qué así es acabarte a todo el mundo? Pues sí, hablábamos de Joana, de Gaby, de mucha gente. Sin nombres, güey. Sin bueno, nombres. No importa. Pero nunca nos dedicamos así como molestar en directo, sino que nada más hacíamos comentarios. Por ejemplo, yo tenía una amiga que trabajaba con él, que bueno, por mi culpa, y bueno, después se contaban unas historias que... Ya veremos. Quiero agradecer a Antonio Galván, muchísimas gracias, a mi productor y director que se encuentra con nosotros tras de cámaras, por supuesto, pero sin ellos, sin él, no sería posible este gran programa. Y por un aplauso, Antonio. Gracias, Tony. Gracias, Tony. A nuestra y productora Dulce Lechuga. Dulce. No le gusta salir. Lechuguita maravilla. Canta el chisme. Bueno, déjame decirte que conocí a Lechuga y las cosas cambiaron para mí por completo. ¿Cambió tu vida? Sí, porque es una mujer muy linda, muy buena y con un corazón que no le cabe en ese pecho. Y vaya que tiene un pecho muy bonito, ¿eh? De veras, muy linda. Además la quiero mucho, es maravilloso ser humano. Estoy trabajando con ella, me está haciendo relaciones públicas, entonces públicas, sí, que queda muy claro. Nadie pensó nada. Muy contentos estamos. Y también colaborando con el gran hermano Ale, que lo tendremos en el próximo segmento, y también al gran Chos. Sí, ¿qué caracteriza a Chos? ¿Qué caracteriza a Chos? Que es muy importante. Pues la belleza, dice Chos, que su belleza, su sensualidad. Yo creo que su simpatía y que es muy tímido. Es tímido. Que tienes que sacar las cosas con tirabuzón, como dicen, ¿no? Claro. De eso se trata. Chavos, queremos invitarlos a esta reflexión que es muy importante. Si de alguna manera te has dedicado a hacer bullying, a molestar a la gente, a hacerle daño, no vas a llegar a ningún lado. Pero fíjate, capaz de todo se paga. A ver, venga. Cuando tú haces eso, de alguna manera en la vida alguien te va a poner en tu lugar. ¿Sí? Ya sea de chiquito, de grande, de todo eso. ¿Te van a poner el chiquito? ¿Cómo dijiste? No, es que no. Eso no entendí, no, pero a ver, ¿cómo fue? Ya pero, sea de chiquito, de grande, a cualquier edad. Te o sea, ponen de chiquito, de grande, de todo. Ya se están amarrando los bigotes por allá, no, olvídalo. No dije nada de chiquito. No. O sea, que creo que no debemos que hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Claro, no hay que hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Muy interesante. Hay algo que se llama karma, entonces si tú hiciste el bullying... O haces bullying, en algún momento de tu vida también te lo van a hacer. Digo, todos tenemos cosas que nos critiquen, nadie somos perfectos, todos tenemos cola que nos pisen, como dicen. ¿A ti te gusta que te hagan algo y que te lo repitan? ¿Cómo? No, bueno, algo que te guste. Por ejemplo, que te regalen algo. Ah, bueno, sí. Que te inviten al cine. Hay gente que tiene detalles conmigo, pues claro que es padre. ¿Ese tipo de bullying te gusta? Sí, que eso te... no es bullying. Ah, eso no es bullying. Eso se agradece nada no, más. No, bullying es que... Lo que te hace Chos a ti. Que te molesten. Que bullying es algo que están encima de ti y que a ti no te gusta. Ah, cuando están encima de ti no te gusta, ¿eso es bullying? ¡No! Eso es como un gusto, ¿no? El bullying es cuando... Cuando están encima de ti. Bueno. De alguna manera es en sentido figurado. Ah, en sentido figurado. Cuando están encima es diferente. Es mejor que tú estés encima. No, cuando hablan de ti, cuando te ponen sobrenombres, cuando se burlan, cuando te imitan, cuando están cuestionando tu trabajo, porque el bullying se da en la escuela, en el trabajo, con la familia, inclusive entre la familia te ponen apodos, que mira, ahí viene fulanito, y ahí viene no sé qué. Entonces, creo que todos hacemos bullying, pero... Tenemos que acordarnos que hay niños que nos están viendo. Y esos son los que también empiezan a hacer bullying en las escuelas. Y ponen los apodos. Y el niño rarito. Y el gordito. O sea. ¿Te pasó? Cosas. Pues sí, claro. ¿Te dijeron así, niño rarito? ¿Niño gordito? Pues es que yo era un niño muy modosito. Muy así que no se ensuciaba. De peinado de rayita. De niño bueno. Entonces, pues así como que. ¿De raya en medio o no? No, sí, de raya de la vida, de como la, Ricky la. Ricón. Ajá, de Ricky Ricón. Y luego, por ejemplo, sí me acuerdo que a mí me gustaba mucho el programa de Los Ángeles de Charlie. Ajá. Y pues digo, a mí sí me hacía muy
fácil llevar mi lonchera. ¿De Los Ángeles de Charlie? Ay, no, tú no llevabas una lonchera de Los Ángeles de Charlie a la escuela. Claro que sí le llevaba. No, no es cierto, tú no llevaste una lonchera. Tenía mi lonchera y muy feliz de tenerla. Sin embargo, pues sí se empezaron que mira, que quizá de qué hay, que qué bonito, que no sé. Que a ver, pero ¿por qué no me explícamelo un poquito más pausado? Que mira, que quién sabe qué quiere decir eso. Mira, pues sí, que supuestamente no era una mochila, una lonchera que tenía que usar un niño. ¿Lo tenía que usar quién? Una niña. ¿Por qué? Pues porque lo que para mí era padre, los lanzadores de Charlie, a lo mejor a los niños les gustaba más el fútbol o Superman. Ya después llevé la de Heidi, pues también fue el mismo problema. ¡Llévase la de Heidi! La del abuelo y yo, es una cosa así que bárbara. No, bueno, yo creo que de alguna manera estoy tratando de bullear un poco a Ricky, porque lo están viendo. Es más o menos para que capten que hay que aprender a respetar la decisión que cada quien tiene. El éxito radica en el equilibrio y el respeto que tú manejes en tu vida. ¿Cómo te llevas con la gente? ¿Qué tal tratas a la gente? Si la gente es talentosa o no, bueno, acércate a la gente que es talentosa. Cópiala a la gente que tiene talento. No lo critiques, al contrario. Ricky me enseñó cosas muy interesantes con respecto a Jennifer López, que es una de las vedettes más grandes que ha dado Estados Unidos. Para mí es vedette. Y mira, bueno, que te estoy hablando que en Estados Unidos... Es que el término vedette no es como el que manejamos en México. Pero una vedette es una gran estrella. Una gran actriz que canta, baila, actúa, hace todo. Bueno, Jane Fonda para mí es una gran vedette. Uh-huh. Y Carol Burnett... Si ponemos las vedettes de México, esa sí está como más desvirtuada. Perdóname, ¿no? A mí la mejor vedette que ha tenido México se llama Silvia Pinal. Silvia Pinal era una gran vedette. Pues yo entendería más como vedette, por ejemplo, Olga Briski. A Niurka. ¿Qué? Ni el tiempo que vamos a... ¿No te aventabas? Ey, Tony, ¿te aventabas con Niurka? Yo ya no. ¿Sí? Dice que sí. ¿Quién vive? Si no, bueno. Tony dice, chaval. ¿Te gusta? Unas cachetadas, dice Tony, que sí. Pues muy guapa. Niurka es muy guapa. Niurka es una mujer guapa. Además tiene... No abra la boca porque... Valen ajo, cebollas, lagartijas. Pero baila increíble, ¿eh? Baila fabuloso. Es un arte, es un artista que, en toda la acción de la palabra, muy buen artista. Y ha sabido, yo lo que le admiro a Niurka, y que quede muy claro, es que tiene su estilo, ha sabido sacarlo adelante, y tiene la fuerza y la personalidad. Pero ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Pues bueno, ha hecho novelas, ha hecho teatro, ha hecho cine. Televisa. Después ya como que su carrera no hubo brincando, y como que no acabó de pegar nada, ni en reality shows, ni en show solita. Pero a ti te hace reír, te gusta cuando dice... Pues me da risa de repente toda la bola de sandeces que dice, porque sí tiene como que mucha inventiva, ¿no? Como para fastidiar. Tiene calzones. Y si hace bullying, por ejemplo, pues pregúntale a Laura Zapata cómo le fue con Niurka. A ver, cuéntanos cómo le fue. Pues Un episodio en que no, realmente no me acuerdo qué pasó, algo dijo Laura Zapata, que también es otra historia. Ajá. Y entonces a Niurka le no era realmente con ella el problema, pero lo hizo el problema de ella, y si hubiera una guerra de aclaraciones en que la burgano, pues que la loca, la que es la señora, nice. Entonces se burlaba de que supuestamente Laura Zapata es una señora de sociedad. Ajá. Porque Laura Zapata le decía la vulgar, la corriente, y dice, pues ¿quién es la corriente? O sea, era como que una guerra de declaraciones que hicieron, ¿no? Cada quien tiene opinión de los artistas de acuerdo a lo que siente cada uno. Respetemos la decisión. Que eso es, y que al final es lo que vende, ¿no? El chisme, cuando logras que dos estrellas empiecen a contrapuntear, pues vende, ¿no? Porque y ahora dijo esto, y ahora dijo lo otro. O como las declaraciones de Carmelita Salinas, ¿no? Que muy mijito bonito, pero bien que también le mete candela al asunto, ¿no? A mí, que para mí, digo, que creo que Carmen es muy inteligente. No siento que sea muy real, que ella vive como en un castillo de esos grandes que no existen. La mamá de todos, ¿no? La más buena. Pero no es cierto. Como la mamá gallina. Yo no le creo. Yo, por ejemplo, a doña Carmelita, que la respeto mucho, que es una muy buena actriz, es una figura nonona que ha sabido relacionarse muy bien, pero que creo que todos esos rollos de que nos da bendiciones al que va en la bicicleta, yo creo que ella se burla de la sociedad de México. Ella es la mejor para el bullying, no, en la sociedad de México. Tiene su canal de YouTube. La reina para el bullying. Donde da consejos de belleza. Eso del bombo y todo. Cómo la gente gay se tiene que comportar. ¿Cómo hace que las bendiciones que tú haces? No, pues me voy a llevar todo el programa. ¿Sí? ¿Por qué bendice a quién? ¿O qué, qué? Porque su bendición es de amplio espectro. ¿Sí? O sea, es mucho. Así como que muy... Bendice. Bueno, es parte del folclore
del medio artístico mexicano, que quede muy claro. Pero pues porque es como hay de todo. Como que el típico personaje que hizo la corcholata, como que es el que siempre lleva, ¿no? Carmen es falsa, como ella sola, ella y lo es sabe. Pueblo. Uf. Pero bueno, pero una vez, fíjate, pero muy inteligente, a ver, chavos, pero la... Carmen Salinas es muy inteligente, se ha sabido acercar a los medios, se ha sabido acercar a la política. ¿Cuándo te imaginas a Carmen Salinas sentada? Pues se quedaba dormida en la cuando iba al curul de los diputados. No. Claro que sí, le quedaba dormida. Pero ¿cómo llegó a ser diputada? Que alguien me explique eso. Pues realmente ¿cómo llegó Irma Serrano a ser diputada? Bueno, dice, bueno, fíjate que se aventó una muy buena Niurka, que quisiera decir. Ella necesitaba papeles para trabajar en Estados Unidos, dice, y fue a hablar con el cuate para que la ayudara a sacar sus papeles de Estados Unidos. Dijo, pues me vas a tener que dar las nalguitas, ¿y qué crees? Pues las di. Dice, y las di. Y lo dice, eso ha sido de lo que más me ha hecho reír, porque... O sea, que no le costó trabajo. ¿Sabe? Pues a lo mejor le costó trabajo. Bueno, pero mira, algo que a lo mejor se le celebra a Niurka... Es que dice las cosas como son, claro. Sin falsas cuestiones de, ay no, yo no, ¿cómo crees? Y cuántas estrellitas conocemos que cómo han pasado a tener los protagonistas, ¿no? Yo tuve el gusto de conocerla hace muchos años y es de las mujeres más netas que hay. A veces se pasa, es muy su rollo, ella manejará lo que ella quiera en la televisión, pero sí es muy auténtica. La mujer yo, es yo la conocí en 1997 en Mérida y tuve el gusto de conocer a sus hijos muy chiquitos. Entonces, realmente sí admiro todo lo que poco a poco ha ido logrando, escalando. Si quieres, como quieras. Si quieres, pero, enseñándolas, pero si quieres no, hablando. No vamos a negar que Juan Osorio le ayudó muchísimo en su carrera. Sin duda, Juan la y uno de los mucho. Pleitos que tuvo con Juan Osorio es que nunca le dio un protagónico. ¿No? Porque ella quería el protagónico de la novela que hizo con Edith González, la Salomé. Sí. Ella la que, eso fue el pleitazo, que Niurka siempre quiso ser la mera mera del... Bueno, en el medio artístico, hay muchos bullying, sobre todo podríamos hablar de Lupita D'Alessio, de lo que le pasó a José José, que de repente después de haber criticado tanto al príncipe de la canción, ahora que se fue el año pasado, todo el mundo cambia por completo y recuperamos al gran José José que conocimos en los 70s. A todos aquellos que nos quitamos el sombrero y nos paramos, lloramos y nos casamos y nos divorciamos con José José, porque esa es la realidad. José José y sus canciones nos llevó a recorrer todo lo que existe en nuestras entrañas, nuestro corazón. Entonces, realmente fabuloso. ¿Qué pasa? Antes, borracho, alcohólico, drogadicto, no dejaban de criticar. ¿Qué pasa con Luis Miguel ahora? ¿Canta bien? Yo te pregunto, ¿Luis Miguel canta bien? Ah, no, canta perfecto. Bueno, y no dejan de joder lo que si toma, pero que es si que hace. Hoy en día creo que más hablan de, no de la carrera de los artistas y qué proyectos tienen, qué disco, qué obra, qué película, sino están hablando más de la vida, de lo que la riegan, de sus relaciones, de todo lo que es cuestionable, ¿no? Porque es lo que vende, porque la gente lo único que quiere vender. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Ricky R, que es bastante, de veras, un gran tipo, que dice que la novia de Carlitos Rivera... Ah, bueno, esa es una nota que tenemos muy cómica, que Cintia Rodríguez, que es la supuesta novia de... Muy guapa, Carlos, guapísima, alta, Carlos preciosa. Rivera se lo llevó a una isla paradisíaca, a una playa, y donde tuvieron sus fantasías sexuales. ¿Dónde fue su fantasía? Pues en una playa, ¿no mencionaron? ¿En el mar? Sí, pero bueno... Oye, qué salada la situación, ¿no? Sí, hay lugares mejores, más sabrosos. A mí la playa como que no me... Claro, pero siempre se ha manejado como que en la playa. Y si se llena de arena, ¿qué onda? ¿Qué haces, maestro? No, ay, qué raspón, ¿no? Chiquirrón, qué raspón. Bueno, pero, ay, fíjense, vamos a hacer el análisis del Bull. Independientemente de lo que piensen, él es un estupendo cantante y ha hecho una labor, la disquera, o todos los que están atrás de él, en crear una historia maravillosa de un cantante. Creo que es el chavo de lo que salió de la academia del que más ha logrado cosas, ¿no? Sí. Porque Toñita, pues no la veo ni cantando. Qué gacho, es racista, el malvado racista. Bueno, a mí me gusta mucho esta niña Yuridia, se me hace que tiene una de las voces más hermosas. Pero ya dijo que se va a retirar, que ya... Bueno, pues a lo mejor quiere comer. ¿Ya se retiró? ¿Ya se retiró? No. Es que Yuridia, la realidad, ella lo dijo. A mí nunca me ha gustado ser cantante, ni quiero ser cantante. A mí me obligaron a entrar a la academia. Entonces, A mí me gusta. Y creo que la academia es una muy buena plataforma. Aceptemos que la academia es una buena plataforma para muchos de ellos. Por ejemplo, Yair le ha ido muy bien. Es un muchacho muy carismático. A Yuridia.
al otro muchacho que al otro muchacho, dos muchachos que hacían el peladillo. ¿Por qué dices peladillo? Eso es bull, eso es Víctor, no, García. Víctor García y el otro. Sacó un disco padre Víctor García. Canta bien. Covers. Pero canta bien. Aceptemos, tenemos que aceptar que la academia es una buena plataforma para todos los que nos queremos dedicar a cantar. Bueno, creo que al principio estaba mejor, como que se hablaba más, como que la gente seguía. Estos últimos de la academia yo no sé ni quién. Hace falta Lolita Cortés, créanme, hace falta la Lola que los ponía unas madrinas, pero buenas. Pero también era puro show, ¿no? Lola me encanta. Lola, y sí, para que veas, me fascina porque es una chava auténtica, buena bailarina, buena cantante, una, le llama por algo la reina de las comedias musicales. Sí es buena, ¿no? A ti no te cae muy bien, ¿verdad? Pues pasamos a otro... Otro tema. Ya se metió en la doña. No, digo, hablando de bullying, creo que alguien que ha sido muy bulleada ha sido, por ejemplo, Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio, bueno, ha sido muy bulleada. No por mí, ¿eh? ¡Ah! Y no por ti. Ya estaba tardando. No, pero creo que ahí sí. ¿Qué opina la doña de la doña? ¿Qué opina? ¿Qué opina la doña? Vamos a ver. Se acaba de meter la doña. No he visto a Ricky haciendo a la doña, ¿verdad? Porque bueno, veamos a la doña con Verónica Castro. Ayúdanos, sí, super. Pero necesito la caracterización. Bueno, a ver, como que te volteabas todo tantito y regresabas. Ahora, una doña. Como que me voy allá afuera, ¿no? Se fue. Bueno, haces la doña con Chos. ¿Te parece bien? Claro. ¿Sí lo vas a hacer o no? Estamos seguros que sí. Mire. Y ver, pero mal. No, porque yo puedo hacer las dos. No, dice porque yo quiero hacer las dos. Mira que come galletas. Chavos, el platicar, pongan atención. Todas las edades. Las críticas que ustedes suban a este canal de YouTube, se las vamos a agradecer a Facebook, a YouTube, a Instagram, lo que quieran. Bueno, malo. Lo que quieran, si nos quieren mentar la madre, mienten, no importa. Vamos a tratar de platicar. Decorosas, pues ya que hacemos. Platiquemos un poco, que eso es lo más importante. Tengamos esa comunicación que se necesita con todos los seres humanos. Vamos a ir a un pequeño corte y al regresar van a ver a un muchacho que es un genio para los chismes también. Quiero que platiquen con él a través de todos sus comentarios. Aquí va a estar Ricky y va a estar Chos. Son los reyes del espectáculo. Se los encargo porque son unos desdichados, malvados. Ra, ra, ra. Y esas cosas. Regresamos, queridos amigos, a... Y esas cosas. No se vayan. Hola amigos, ¿cómo estamos? Están en la sección de espectáculos con su amigo Chos y Ricky. Hola. R, y hay un buen de cosas que platicar. Saludos, aquí hay saludos. Ya llegaron nuestros saludos. Saludos. A ver, tenemos a Aurelia Núñez que nos está hablando. La extrañamos, excelente productora que trabajó un tiempo con nosotros. Alejandro Jara, Alejandro. Omar Avilés. Y Yuli G. Malón, me imagino que no es la productora. Yuli Malón es una cantante que la presenté yo en Estados Unidos. Dicen que Yuli la presentó Marcos en Estados Unidos. Ah, ok, que Yuli presentó a Marcos, presentó a Yuli, ¿cómo era? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Claro, y que la quiero mucho y que le mando. Y que la quiere mucho y que se guapísima recuerda mucho de años. Ella. Cuerpazo, caraza, piernas. No, sí es muy guapa Yuli, ya me consta. Pero ¿qué tal? ¿Qué te pareció la entrega de los Óscares, Chos? Platícanos. Aburrida. ¿Sí? La verdad es que no me gustó. No te gustó. No, no te esperaba gustó? Demasiado. No me gustó que no fuera tu estrella. Ah, sí, Yalitza Aparicio fuera. Ahora sí que desapareció porque no la vimos por ningún lado. Bueno, es que ella tenía otros compromisos, Rich. Sí, tenía que en Oaxaca acabar el mole negro de moverse. Sí, tenía, ¿no?, un bautizo y hacerle entregar los recuerditos de migajón. Fíjate que algo que viene. Bueno, bautizar el chiquito.
Algo ay, que... no, ya está bien bautizada. Algo que se notó en esa entrega de los Óscares, no hubo un hilo conductor, faltó un conductor, como que siento que eso le hizo falta, ¿no? Digo, al final salió Jane Fonda, no tan guapa como siempre ha salido, como que se veía casi nadie viejita. Le echó ganas a esa parte. Como que estaban de flojerita, ¿no? Sí, como que dijeron, vamos a cumplir el compromiso y a regresarnos a la casa a dormir. Okay. Vamos por nuestro Óscar. Sí, ¿no? A mí no me gustó, pero tenemos a las mejores vestidas. Mira, vestidas, ¿no? No, es una rosa, ¿no? No, tenemos... Pasen, chicas, adelante. Y para que no se confunda, tenemos a las que mejor se vistieron, porque si dices las vestidas, pues va a venir... Bueno, no todas, no todo nuestro... desde la tumba, ¿no? No todo nuestro público es de la comunidad gay, ¿estás de acuerdo? Bueno, pero sí, pero las vestidas, dices, no, mejor las que usaron mejores ropas. Las que le echaron más ganas, ¿no? En la entrega digo, de los Óscares. Digo, vimos unos vestidos que la verdad dices, bueno, ¿cómo se atreven a ir? Como... esta chava que vamos a platicar, ¿cómo es la que te gusta, Billie que canta? Billie algo. Bueno, Billie Ellis, que es la que cantó el tema póstumo, que llegó en así como en un trajecito de, como si hubiera... Pero el trabajo que trae en el cabello, digo, la parte de la decoloración, o sea, el que diseño... Se echó la botella de Comex. Realmente, ¿no? Es muy padre, o sea, el diseño que me encantó. Okay. Bueno, vamos, o sea, para ser una cantante que la verdad... No creo que estaba a la altura de los Oscars, vamos, es muy famosa pues en este momento. Es mucho lo que se comentó, que si en realidad estaba a la altura, pero creo que lo que hicieron la gente del Oscar es incluir a las nuevas generaciones y por eso pusieron a ella en... Pero pues ahí tienes a... Como un chancecito. Tienes a Ariana Grande que pudo haber hecho la interpretación de Yesterday, que fue la canción pero que bueno, cantó. Esta sabemos que fue la que arrasó en los Grammys, ¿no? Totalmente. Pero también estuvo Eminem. Bueno, pero ya nos salimos de las vestidas. Bueno, ok. Y ella regresamos. No fue de las mejores vestidas. No fue de las mejores vestidas. Fíjate que de las que vimos que sí nos quedamos así como que wow, fue Charlize Theron. Estuvo genial. Que llegó enfundada en ese vestido negro. Así padrísimo. Scarlett Johansson, que se veía espectacular en un traje blanco. Todas ellas con un peinado bastante tranquilo. Sí, que como son que ya no llevaban tantos accesorios. Ondas, ¿no? En agua, un chonguito y listo. Están listas para bueno, triunfar en una alfombra roja. Que siempre se ve como espectacular. O sea, a mí se me hace muy guapa. Esta niña de del Cisne Negro... Natalie Portman. Ah, bueno, Natalie Portman siempre se ve bonita. Hermosa capa negra. La capa sí la llevaba como de Darth Vader, como de la Guerra de las Galaxias. Yo me acordé más de Doña Lucha, ¿no? Que trae, luego se pone en el suéter al hombro. Que se pone su suétercito. No, sí, pero la tendencia fueron las capas. Hace frío, mijo, estaba haciendo frío. Pero parece que iba saliendo del bautizo con la capita aquí y el vestido con detalles en dorado. Uh-huh. Ninguna de ellas con gran producción en el cabello, el maquillaje no, bastante... No, es como que lo que vimos, bastante sencillo, sí, ¿no? Viene mucho en tendencia, los tonos de maquillaje claros y no tanta producción, ya la pestaña postiza como que igual como este que año pasó. Sale. Sí. Bueno, y la última que también resultó muy guapa es esta, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Yalitza no fui. Renée Weaver, que ella fue ganadora del Oscar como mejor actriz. Ese vestido blanco de cóctel, fíjate, estaba precioso. A lo mejor lo que sí, yo la vi en una serie que se llama Dilema, que la verdad a mí me sorprendió ver a Renée Weaver espectacular, guapísima, siempre así con el vestidazo. Y aquí sí siento que el peinado sí como que le falló, ¿no? Como que fue así rápido, me hago el chonguito. De hecho, eso es lo que está de moda. Antes los chongos y los peinados eran bastante pulidos. Tenías que irte perfectamente como impecable. Los de los 50, ¿no? Exactamente. Harta laca. Todo el spray en el cabello. Pasabas por un semáforo o algo prendido y se boom. Exactamente. Entonces, ahorita ya todo lo que sea más relajado, más de huevona, ¿no? Y digo, regresando a los Óscares, pues bueno, el mejor actor, Joaquín Phoenix, ya estaba muy platicado, todo el mundo lo sabía. Guapísimo. Es una excelente actuación. Y bueno, fíjate que él aquí, algo que nos enteramos, él es tan sencillo que ya después de que salieron de recibir su Óscar, lejos de irse acá al super restaurante, al bar, se fue con su esposa a comer unas hamburguesas y en la calle se sentaron y ahí tenía su Óscar. ¡Qué rico! O sea, ¿no? Como que muy sencillo, muy relajado. Y bueno, algo que digo, a mí me dio mucho gusto porque se me hace que es un gran actor y que pues ya se lo merecía, pero también causó la controversia. Brad Pitt, que se ganó el premio mejor actor. Considero que no ha sido,
No, no fue una buena actuación. La película... No, a lo mejor la actuación esta que... O sea, se los dan porque ya te... a lo mejor estuviste nominado muchas veces. Fíjate, o has trabajado mucho. Algo que yo pienso es que de alguna manera Brad Pitt ya necesitaba ganar un Oscar. Él siempre ha sido un actor que tiene mucha popularidad, que tiene muy buenas películas, pero ya necesitaba, por ejemplo, lo que le pasó a Julia Roberts, que sabían que tú eras la actriz consentida de todo mundo, y fue hasta Erin Brockovich que realmente le dan el Oscar, y pues su carrera se fue más arriba todavía, ¿no? Considero que los de la Academia no premian exactamente las mejores actuaciones, más bien como que después de un tiempo dicen, bueno, ya viniste varias veces, ya denle un Oscar, por favor uno. Porque la actuación de Brad Pitt no me gustó, no fue mi favorito. ¿No te gustó? No, la verdad es que no. Bueno, pero no vamos a... Te invitaba a Brad Pitt a salir, no le decías que no. Depende para qué, ¿no? Pues, sino para qué salimos. Pero bueno, dejemos de bullear a los artistas, ¿verdad? Ajá. Y mejor vámonos con el tema que nos tiene sobre... Fíjate que hablando de películas y películas mexicanas, está filmando, bueno, ya está, la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas. ¿Te acuerdas de hace 20 años de... Lo que México esperaba, Salía Susana Zabaleta, Bruno Bichir, Mónica Dion y Jorge Salinas. Jorge Salinas en esa truza blanca maravillosa. Ah, pues yo creo que sí. Sí, muy bueno, bien. Ahora van a retomar esta película, pero 20 años después, con nuevos actores y solamente... Demian Bichir faltaría, porque él muere en la película, ¿no? El osito que se cayó, ¿no? Pues ajá, por eso ya. Ahora sí que se animó. Bueno, pero mira, como se me hace bastante absurdo que saquen una secuela de esta película, la verdad. Pues igual y lo sacan como un fantasmita amigable, es que, ¿no? Fíjate qué es lo que pasa con el cine mexicano. Que la verdad, lejos de hacer una muy buena producción, lo que está pegando son como estas comedias sencillas, ¿no? Pues yo la verdad es que la primera película podría salvarla y no creo que sea necesaria ver una segunda parte. Igual y si hubieran arriesgado a lo mejor sacar una historia totalmente diferente con los mismos actores, y pudo haber llamado la atención, pero no espero verla. ¿Tú sí? Pero tú no la vas a ver al cine. No me gusta. No, como que a lo mejor te la echas en Netflix. Esa es como para comprarla piratita y verla ahí en tu casa. En Netflix puedes hacer. Pues sí, ¿para qué te gastas en el cine? Exacto. Pero fíjate que a lo que sí vamos a ir, te invito de una vez para que vayas anotándolo en tu agenda, que el próximo 25 de abril va a ser los 51 años de Diego Verdaguer, si lo conoces, si te tocó, ¿no? Sí, el que está casado con Amandititita, ¿no? No, con Amanda Miguel. Pero okay. Fíjate que tiene una lista de invitados ya preparada para este evento, pero está muy enojado con Luis Miguel. ¿Por qué? Y no lo piensa invitar. No, bueno. Que de ninguna manera Luis Miguel puede pisar ese escenario. Luis Miguel seguramente está en huelga de hambre. Ya cayó en depresión, ya se le cayó el pelo, ya se fue a una clínica psiquiátrica. ¿Pero por qué razón está molesto? Porque fíjate que Diego Verdaguer está muy enojado por cómo trata a sus hijos. Pues es que ni los trata, ni los ve. Él trabaja en derechos humanos y esas cosas. Pues yo creo que sí. Qué maravilloso. Entonces es que él no deja de ver que es un gran intérprete que ha tenido mucho éxito, pero como papá está muy mal. Qué barbaridad. Entonces yo creo que Luis Miguel sí va a estar muy preocupado, ¿no? De que no lo van a invitar. Pues yo creo que igual ya se huelga de hambre. Y luego, sobre todo, Luis Miguel en el Zócalo. Imagínate. Exacto, yo no me lo imagino. Ni siquiera Ricky Martin. Bueno, oye, ¿quién más te ha dado concierto en el Zócalo? No, sí, pero digo, no creo que él hiciera una aparición así en el concierto de Diego Verdaguer. También son muy buenos amigos, ¿no? A lo mejor también está en la lista. O Yalitza. No sabemos. Hablando de Ricky Martin, ¿cómo ves lo de su serie? Ah, que también ya quiere serie. Ya. ¿No? Pero ¿tú crees que cuenten en realidad qué es que, mira, lo que pasó atrás de las... ¿Atrás de las de quién? De bambalinas, digo. Atrás de las de Ricky Martin. Porque Marcos sí lo debe de conocer, ¿no? Estuvo en una telenovela. Marcos Tra... Cuando se hace Cuando se hace ay, sí, de Cristo de Iztapalapa, guapísimo. Pero fíjate que es lo que pasa con las series, es que en realidad yo creo que ni la mitad cuentan de todo lo que pasa. Sí, porque ¿no? Prácticamente Yuri tiene el mismo tema, solamente que ella va a autorizar. También ya van a hacer ya. Híjole, ya tiene su serie, pero ella va. Y la lista de todos los que se echó la van a sacar. Le van a faltar actores. El problema de esto bueno, es Televisa no va a alcanzar. Ella dijo, yo voy a supervisar qué escenas pasan. Y ya después salen al aire. Porque ella misma ha dicho que se estaba echando uno y el otro lo tenía todavía en la puerta, ¿no? Ella es que era muy fuerte. Eso lo dijo Yuri, a la chica. Digo, muy golpe de pues pecho. Ricky Martin no creo que... Ah, pero Ricky Martin nunca se ha hecho de... Así de la vela perpetua. No, Ricky Martin no. Se dijo mucho tiempo que fue pareja de Eduardo Verástegui, ¿cierto? Ay,
¿Será? No, qué, qué bellísima pareja. La verdad es que eso sí estaría como para video porno, honestamente. Bueno, bueno, pues esperemos la, la serie de Ricky Martin, ojalá la haga, que le eche producción, que esté tan padre como la de Luis Miguel, y yo creo que sí va a pegar, ¿no? Y ya luego que saquen la nuestra, ¿no? No, todavía estarías dispuesto a sacar tus serie. Trapitos. No, yo no quiero serie. Pero bueno, vamos a estar platicando de esto sin más temas la próxima semana. Nos encantó estar con ustedes. Les mandamos un abrazo a toda besotes. La gente que nos hicieron el favor de estar con nosotros. Y una vez más en el programa de Y Estas Cosas. Ay, que me sube y me baja, sube, 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 que sube, ay, ay, ay. Se está moviendo el show. Ya está bailando, sí, ya está moviendo la bolita. Está moviendo la bolita. Queridos amigos, está, es un privilegio compartir este escenario con un maravilloso señor. Además de ser mi amigo, es un hombre que te ayuda a solucionar muchas situaciones en cuestiones de economía, de la familia, del amor, de la salud, sobre todo te previene y sabe buscar siempre una solución. Hermano Ale, ¿cómo estás? Bien, Marcos, muchas gracias. Es un placer de verdad. Y esas cosas. La verdad, bien contentos, bien felices, disfrutando de esta maravillosa oportunidad de poder compartir, de poder expresar y comunicar sobre todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Por qué no funciona sexualmente un hombre cuando le da miedo una mujer? Generalmente, cuando le da miedo una mujer, porque... Pero que le gusta. Está buenísimo. Vamos a suponer que la chava está exquisita, o sea, que se cae de vuelta. Y de repente el bolsola se muere. Y de repente dices, ¿pero qué le pasó a este? Ay, pero si eres mi mejor amigo, si tú y yo hemos compartido las mejores batallas. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es psicológico. Porque hay un choque de emociones. Obviamente te achicas ante una mujer que es... Se te achica la situación. Sí, o sea, emocionalmente te achicas. Y psicológicamente también llega un momento en que tu cerebro manda la señal de que no funcionas. ¿Cómo se puede sentir realmente una química entre dos personas? ¿Qué es lo que tú puedes, de alguna manera, tú ves cuando una pareja no va a funcionar? Sí, por supuesto. ¿Lo sientes? No lo siento, lo veo. O sea, al verlas, esto funciona. Es que se y puedo Ricky, decir, sí. No, sí, bueno, lo siento, debe de sentirlo, ¿no? Se debe sentir, se sí. debe sentir. Fíjate que sí. Y generalmente es muy sencillo, pero complicado a la vez, fíjate. ¿Por qué? Cuando una pareja decide estar juntas o juntos, tiene que haber una complicidad, tiene que haber unión, un hombro con hombro, un apoyo, una situación de complicidad. ¿Para qué? Para que hayan resultados positivos como pareja. A ver, una pregunta nomás, que aquí nos están haciendo ahorita una pregunta, las quiero responder. Javier de la Torre, de la colonia Nativitas, pregunta que si es importante el tamaño para la mujer.
Según esto, la gran mayoría de las mujeres, y estadísticamente hablando, no, las mujeres no les importa tanto el tamaño. Hay un sector de mujeres que sí. Hay unas son golosas. Pero las mujeres, pero hay mujeres, hay mujeres que viven plenamente con las pequeñezuras de sus maridos. A ver, va. Vamos a poniéndole puntos a las 10. Que realmente hay una parte donde funciona mejor la mujer con algo que esté más adecuado en el tamaño que algo que sea muy pequeño. Obviamente por estimulación, por éxtasis, por sensaciones, porque llegues al orgasmo como se debe. Mira, ¿no? Decíase, fíjense chavos, pongan atención. Tony, aprende para que veas esto que no te va. Decían que uno de los hombres más sexuales en la tierra la tenía del tamaño de un dedo meñique y hacía que una mujer tenía 36 veces. Pero es que no utilizaba ese dedito, usaba la boca, no es cierto, no, de ninguna manera. No, entonces, era lengua larga. Era Alfredo Adame. No. Alfredo no fui yo, que quede muy claro. No, sucede que de alguna manera, si alguien tiene problemas con el pene, de no tener un pene, el tamaño que... ¿Cuál sería el pene normal? Es que está... Está en ti como hombre. Si tú te vas a definir sexualmente por el tamaño de tu pene, pues estás mal. Cada uno tenemos un tamaño distinto a los otros. Mira, espérate, dame un ejemplo. Cuando vas al gimnasio, vas al vapor, ¿no? Y el típico güey que llega con su toallita, pues se sienta con su toalla. Y el típico que se la quita es porque anda así, tandan, talán, talán, talán. Pero bueno, es un guajolote muerto. Allá andan así queriéndose hacer. Como que se sienten más machos. ¿Será, chavos, que los cuates que se quitan a esa para enseñar el boas que están acá es porque se quieren sentir más machos? O, como decía Freud, el hombre se siente más fuerte y más poderoso porque tiene el pene más grande. Obvio. ¡Pero no estamos mal! Pues es que está mal porque estás tratando a... Válgame la expresión y por lo que voy a decir. ¿Quieres sentirte chingón entre los pendejos? O sea, ¿cómo es posible que tú te pongas a mostrar lo que tú tienes o el talento que te tocó? Espérate, el tener más, si tienes los brazos más grandes no importa, si tienes las piernas más fuertes no importa, pero si tienes el pene más grande, sí importa. Ya es superioridad, pero es que el problema está acá, en la mente. Lechuguita dice que sí es importante tenerlo grande. ¿No? No importa, para ti el tamaño no importa. O sea, ¿el tamaño importa? Sí, importa, y definitivamente estás poniendo una protesta, Chos, que sí, Lechuguita hipócritamente dice que no, hipócritamente dice que no. Yo creo que todo está en la mente, hay un dicho... Tony, te pregunto a mi productor general, a ver cómo están las llamadas, ¿qué dicen las muchachas? ¿Sí importa o no importa el tamaño? Que sí importa. Nos están comentando que sí importa. A la gran mayoría sí les importa el tamaño. Ajá. Que quien diga que no es mentira, bueno... Pues mire, yo voy a platicarles una cosa. Hay un ritual que existe en la pareja. ¿Estamos bien? Hay que llegar a la pareja y seducirla. Ponerla rico, bonito, que la chava empiece así a todo su cuerpo, para arriba y para abajo. Si de alguna manera, dentro de lo que tú, Dios, te dio, lo sabes colocar. Obvio. Exactamente. Y mover y que... No importa, decía, perdón, me da mucha pena decir, yo nunca digo estas cosas, pero lo voy a decir, que no importa ni lo grande ni lo grueso, sino el tiempo que lo tienes, y eso dice, bueno, así dice la cosa, ¿será cierto? Son los proverbios populares y realmente han sido generacionales, e insisto, yo por eso digo, está en la mente. Si tú a tu pareja la trabajas bien en el éxtasis, en estarla excitando sin llegar todavía al clímax. ¿Una mujer no necesita ser tocada? ¿Con el que le hables la puedes excitar? No, puedes jugarle desde el oído, desde el cuello, excitarla para en cuanto llegue el momento del clímax de la penetración, la mujer va a terminar en la gloria muy rápido. Bueno, y ahí es donde no importa el tamaño. Bueno. Laura Benavides sí. Dice, me duele cuando es muy grande, me está llegando ahorita esta pregunta. Por eso es que lo que te digo. No. Pero es que no es tan... ¿Qué? 28 centímetros es mucho. No importa el tamaño. Dice Joss que vive el novio. O sea, 28 centímetros. Dice que vive lejos y se apellida Gordillo. No, pues imagínate. Entonces, o sea, eso lastima a las mujeres. Obvio, mira, hay situaciones muy complicadas. Las estadísticas marcan, por ejemplo, los tamaños. ¿Sí? Un pene promedio de 11 a 13 centímetros. ¿De 11 a 13 centímetros es bueno? Sí, es un pene promedio.
Mexicano. Obviamente. Africano no. No. Africano sería un enano, ¿verdad? Sería un dedito. Exactamente. ¿Por qué suceden muchas veces las frustraciones? Vamos a pensar. ¿Traen una regla? Por favor, tráiganse dos para... La gente... exactamente. La gente de África, por ejemplo, pues tienen tamaños impresionantes, pero también ve las mujeres como son. ¿Cómo? O sea, son... O sea, ¿tienen la vagina más grande? Obviamente tienen la profundidad necesaria para esos penes. ¡Tica! ¡Obvio! ¿Y la boca por eso tiene los labios así? Pues por eso están así. Pero no como... creo que tenga la garganta hasta acá. Pues necesitamos preguntarle algo. Necesitamos preguntarle a una keniana. La vas a matar a la pobre. A mí me preocupa algo, chavos. Fíjese lo que les pasa. A ver, hermano, usted que es un genio, pero ¿usted puede ver la psicología de una mujer frustrada en la cama cuando usted la ve? Claro. Nada más con verla parada ahí. ¿Verla parada? No, a la señora. Estoy hablando de a la mujer. Con ver parada a la mujer en la estación del camión, ahí te das cuenta si es una mujer frustrada o no. Usted siempre me está haciendo bullying, me está albureando. Usted llega a la estación, ¿la ve parada ahí? A la señora. La señora está parada. A la señora. Ya después de ver la parada, ¿qué le dice? No, pues no le dices nada, no, nada más. Hermano Ale, no lo tome. No, hermano Ale, espéreme. Me voy. No, hermano Ale, aguante, por favor. Es la parte psicológica, ¿no? Que quede muy claro, sí, que el doble sentido se puede manejar, pero eso es cierto. Si tú ves a una mujer que está frustrada sexualmente. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Pues nada más al ver su posición, al ver cómo está. Ah, también en posición. Cansada, agotada, enojada, el carácter en la mujer, allí se ve la frustración. ¿La hermana Dulce Lechuga está satisfecha? Pero por supuesto. ¿Le dan duro? Pues, duro y macizo. ¿Está contenta, Lechuguita? ¿Le va bien, Dulce? Sí, bueno, ¿cómo ves a Antonio, nuestro productor? Está bien, mira, satisfecho. Está contento, en todo sentido. Ahí se sirve de cenar a la hora que él dice. Ahí. Ahí, ¿verdad? Como Dios manda. Chos, ¿cómo ves? ¿Crees que tenga servicio a domicilio o algo por el estilo? Chos tiene miras hacia ser millonario nada más. No, pero también quieres estar en la parada, ¿no? Sí, la verdad. Sí, también. ¿Tú lo ves en la parada? ¿Cómo lo ves allá? Sí, ¿verdad que sí? Parada? Sí. En la parada del bus, obviamente. Del bus. Bueno, eso. Ya la otra. ¿La otra qué? La otra parada ya ahí que se. ¿De cuál hablas? ¿De cuál? De la que se está riendo. Hay una en Eugenia. Y de la de 28 centímetros que decía la señora que nos preguntó. Hablando de la parada del metro. No, por supuesto que no. De lo que Cho se estaba imaginando en este momento. ¿Cómo podemos? A ver, hermano Ale, usted que siempre llega a esa parte de ayudar a las mujeres. Habría que decirle a la mujer, despierta, porque te están engañando. ¿Tú ves un engaño? Por supuesto. ¿Tú ves que le está poniendo el cuerno a la chava? Muchas de las mujeres que llegan conmigo a consultas, e incluso también en la actualidad ya hombres, donde se ven los engaños, la infidelidad. O sea, que tú puedes hacer que una mujer cache a un hombre. Sí, por supuesto. Y que se dé cuenta de que es un infiel. Sí, por supuesto. Tanto el hombre como la mujer se dan cuenta cuando en su pareja algo está mal. A ver, chavos, si yo, por ejemplo, tengo una mujer que me da todo y que tengo relaciones todos los días, ¿todavía te vas de canijo para otro lado? No entiendo. ¿Sí existe también eso? Existe, por supuesto. Entonces es una enfermedad sexual. Enfermedad. Si tu mujer estás con ella toda madre, vas y buscas otra, de plano. Todo está... Acá, insisto, acuérdate, uno como hombre, tienes a tu mujer en tu casa y tienes otra y eres un ¿qué? Infiel, un chingón. Dilo, eres un chingón. Sí, porque y eres un chingón. ¿Y tu mujer, ¿sí?, no puede tener otro? En nuestra sociedad, pero si tu mujer hace lo mismo que tú, es una... Zorra. Exactamente. ¿Una zorra? Sí. Bueno. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestra sociedad seguimos manejando el machismo de una manera... terriblemente a favor del hombre. No es cierto. No, ya no, Antonio, ya no, ¿verdad? Se no, está... ya no. Todavía, ya. Mira. No, mira. Ya las mujeres no se dejan. Ya no, no se dejan, ya, ¿verdad que ya no se dejan? Ya mira, no se dejan las mujeres. No es lo mismo ir marchando o bailando y la culpa no era mía y etcétera, etcétera. La culpa no era mía, ¿cómo ¿sí? es eso? Ver, como las feminazis, a que seas una mujer, que seas independiente, luchando por tus hijos, trabajadora, exitosa, y de esas mujeres conozco muchas, que son las que verdaderamente están haciendo la revolución hacia que ellas se empoderen de una mujer, de una manera lógica y sana. A ver, sin necesidad de tener un hombre al lado, ¿eh? A
ver, hermano Ale, ahí estamos equivocados. Se llama nada más, a ver, no es empoderarse, es equilibrio en las relaciones humanas. Nada más. Sí, también. Es lo que yo veo. Es un poco de equilibrio. No se trata ni que el hombre sea mejor, ni que la mujer sea mejor, ni que le pongas en la madre a la mujer, ni que la mujer le ponga en la madre al hombre. No, no, equilibrio. Tampoco. ¿Por qué se llama pareja? Expliquémoslo. Porque van parejos. Cuando se desajusta una relación es porque alguien va más arriba y otro va más abajo. Es muy fácil también. Hablemos con la neta también, chavas. ¿Ustedes les gustaba aventarse la carrera de MMC? ¿Qué es eso? Mientras me caso. La neta, ¿eh? Y buscan al güey que tenga lana y al güey que las mantenga y al güey... A ver, ¿qué mujer no le gusta irse de viaje, irse a comprar cosas? Que estoy triste, me voy al mall. Que me siento mal, me voy de viaje. Pues, ¿cuántas mujeres? Y les vale madre que las engañen. ¿Me equivoco? No, por supuesto que ¿cuántas no. ¿Cuántas no las engañan? ¡Y lo dejan! ¡Y he dicho! Marco para presidente. No ha pasado eso, hermano. No, sí, le es cierto. Les vale madre que es que vaya, pero no les importa, pierden el sentido de hacer lo correcto, les vale. No importa que me engañe, no importa que haga lo que quiera, mientras a mí me tenga mis lujos a todo dar, yo voy a estar feliz. Y eso es realidad en muchos matrimonios en nuestra sociedad. Y quien me diga lo contrario, es la vida de ellos. A ver, Lechuga dice que no. ¿Por qué, Lechuga? ¿Por qué no? Pero que se oiga, ¿por qué tú dices que estamos mal? A ver, argumenten. Señores, están ahí, dicen, a ver, pregunten ustedes a través de esta red. A ver, ¿dónde está bien? ¿Dónde estamos mal? Que eso es lo que yo quisiera preguntar. ¿Por qué? Si quiero ir a viajar, yo también tengo que apoyar. Equidad de género, está bien. A ver, equilibrarlo. A ver, estamos de acuerdo que lo podemos equilibrar. Pero ustedes también van a trabajar. Ustedes también van a levantar las cosas. No es que tú eres el fuerte. Ahora ustedes nos van a abrir el coche a nosotros. La ahí puerta está, del coche. Ahí está ahora el equilibrio. Ustedes nos van a acercar la silla. Y ustedes se van a parar cuando nosotros vayamos al baño, ¿sí? Ese es el equilibrio. O sea, ustedes van a ser unas grandes damas y nosotros unos caballeros. ¿De acuerdo? Cuando yo me vaya al baño, tú te paras porque yo me paro al baño porque tú eres muy decente. Sí, se puede, mi vida, no para. Pero te paras, mi amor, párale. Si necesitas que te sacuda o algo, yo te ayudo, cualquier cosa, ya sabes. Estoy a tus órdenes, lo que tú necesites. Por lo que necesites. Por Chos, una Chos no. No bueno. Chos no quiere. ¿Qué es lo que realmente nos gusta? También esa fuerza de mujeres, yo la admiro. Que sean más fuertes, que estén mejor preparadas, porque la competencia crea calidad. Quede muy claro, ¿eh? Fíjense, la competencia crea calidad, lo cual nos ayuda a crecer a nosotros como hombres también. Pero no quiere decir que seamos mejor que ustedes. ¡No! No, jamás. Eso no es cierto. El hombre necesita a la mujer, 100%. Todos. Y los homosexuales necesitan a las lesbianas. ¿Estamos de acuerdo? También. Todos somos parte de un mismo equilibrio. Somos parte del universo y del equilibrio del universo. Claro. Hermano Ale, ¿qué podemos hacer? Mira, mira. Toño de la Mora me está preguntando. Mi mujer siempre me maneja en la cama. Yo me tengo que quedar quieto. ¿Qué hago? Pues a ella, pues disfrutarlo, mi hermano, porque si te maneja de esa pero manera. ¡Lo amarra! Cósate. Ah, pues ahí está. Bueno. Lo amarra y que le pega con un látigo. Hay gente que le gusta el fetichismo también. Hay gente que le gusta el sexo masoquismo. Pero el fetiche es el que ve. No, el fetiche es el que ve, ¿no? Que le gusta la... No, es el voyerismo. Ese es voyerismo. ¿Es el golpe? Ah, que necesitas algún objeto. Oye, ¿un objeto? Pues necesita que lo amarren. Que lo amarren. Depende de los 28 centímetros que Chos dice que hay por allá. Hay 28 centímetros. Yo no dije que yo tenía los 28. Ah, no, Chos quiere 28. Por eso. Bueno, a ver, chavos. Habría que ver. Vamos a responderle. Si lo amarran a él, ya está amarrado. Y le están haciendo de todo. Él se tiene que dejar. O ella está abusando de él y se lo está violando. Pero sí, mira, es que eso es muy simple. Se deja, ¿verdad? Si tú quieres, ella se deja, ¿cuál es aquí el asunto? Él está preguntando y está comentando lo que le hacen, pero pues lo comenta con placer por lo que puedo entender, porque nos está presumiendo que lo amarran o que le pues hacen. Dice que ¿no? lo pone muy tieso a él, así su cuerpo se pone muy tieso. Lo está gozando, lo está disfrutando. Ah, bueno, a mí lo que me gusta, a ver si compartimos, ustedes me dicen, a mí me gusta ver gozar a mi pareja, fíjate.
tiene que. A mí yo veo gozar a mi pareja y se me hacen los ojos de huevo duras, se me salen como conejo. Tiene que haber esa plenitud, Marcos, porque cuando tú ves en los ojos de tu pareja que está complacida, estás haciendo bien las cosas. ¿Estoy bien? Pero por claro. ¿Y si traigo, nos puedes dar un instructivo de eso? Porque la gente quiere saber cómo le has hecho, cómo le, el Kama Sutra, no, él tiene el Alex Sutra. No te lo sé, el hermano Alex Sutra, el verdad hermano Alex. Búsquenme en mis redes sociales y ahí les voy a mandar todos los secretos. Porque... crean que los secretos que tiene el hermano Ale para llegar, fotos, para llegar a... Tú puedes enseñar a un hombre a llegar a un verdadero orgasmo conjunto con una mujer. Claro que hay métodos. Claro que se comparte desde tu experiencia, desde lo que a ti cómo te ha funcionado le puede servir a alguien más. Hay que instruirse también, documentarse. El sexo es un placer muy deleitoso, pero no nada más es como vulgarmente se hace, te erectas, te montas y te bajas. No, eso no es sexo. Eso lo hace regularmente el hombre y cuando termina la manda por un tubo. ¡Mal hecho! Mal hecho, porque tienes que trabajar a tu mujer. Decían, ¿cómo la trabajas? Explícame cómo la trabajas. Decía un proverbio popular de los antepasados, de nuestros bisabuelos, decía, la guitarra es como la mujer. ¿Cómo? Si no la tocas, no suena. ¿No suena? Entonces hay que tocarla para que suene. ¿Cómo la debe uno de tocar, Emanuel? ¿Cuáles son los movimientos de la mano? Buscar las técnicas, buscar las terapias sexuales con sus ¿qué se hace con la boca? Muchas cosas, Marcos, mira. ¿Se puede llegar hasta allá? Por supuesto, desde trabajar el lóbulo del oído, el cuello, los senos de tu pareja, la espalda. ¿La espalda tiene? Sí, por supuesto, los dedos de los pies, jugar con toda esta parte. Mira, Javier Robles dice, ¿y si le huele? Pues que le diga que le huele ni punto, que la bañe y lo vuelva a hacer, no pasa nada. Que lo que más le huele es el punto G. ¿Cómo le hace para el callar? Pues tiene que oler, toallitas, Marco. ¿Toallitas esas del súper se pueden comprar? Por supuesto. Una toallita se puede sacar. Con toallitas húmedas. Queridos amigos, es un poquito. Si huele. Un poquito de broma también, platicando de todo esto, pero la base es encontrar el equilibrio. ¿No? Siempre. Sí se bromea un poco, pero es de alguna manera para que podamos encontrar, tanto hombres y mujeres, el equilibrio para el amor. El hermano Ale, les voy a decir una cosa. Coopera conmigo porque es mi hermano y mi amigo, pero él se dedica precisamente a ayudar a las familias, ayudar a las parejas, ayudarte en el trabajo, ayudarte en el amor. El hermano Ale, eso te dedica. Claro que sí, si hay una relación tóxica en tu vida, podemos buscar la manera de cómo zafarte sin que tengas conflictos, sin que tengas problemas. Quizá tenga una solución, quizás no, porque muchas veces el problema radica en lo que nosotros nos gusta soportar. Dime, ¿a quién puede caminar siempre con una piedra en el zapato? No. Nadie, hay que quitarla. Una relación tóxica es eso. Si no sanamos, si no curamos todo eso, vamos a caer en un conflicto de entonces conformarme con lo que hay, con lo que tengo. ¿Por qué es mi cruz? ¿Por qué Dios lo mandó? ¿Por qué la vida? No. En la infinita perfección, en la infinita misericordia y voluntad de Dios, no quiere eso para nosotros. Quiero preguntarles algo rápidamente a nuestros amigos y a todos ustedes. ¿Alguna vez se han encuerado con su pareja derecho? Fíjense lo que les estoy diciendo. Derecho, si realmente te has encuerado en el sentido positivo. Me pasa esto, me caes gordo, no sabes hacer el amor, has hecho esto, me tienes jodida. Realmente tenemos los calzones de abrirnos y nosotros como hombres decirle, grítame amor, hazme sentir un hombre. O ella, ¿puedo gritar mi vida y no me vas a decir que soy una prostituta? ¿Se podría decir eso? Se puede, pero mira. ¿No lo van a tomar a mal? No. ¿Gritas, Dios? No, porque tú lo tienes. Mira, tú lo tienes que compaginar con tu pareja. También los sesgos de gemido de placer son. ¿Cómo son? Son necesarios. Exacto. No, pero ¿cómo los sesgos? Que los rasguños, que. Pero me repites, por favor. Eso está muy bonito, ¿verdad? Los sesgos de sonidos de placer. Ay, qué poético. ¿Cómo puede ser? Los sesgos. Por favor, no algo bonito. No, no lo voy a decir. Bueno, lo va a decir la doña en la próxima. Los sesgos de sonidos de placer. Ahora, si tú sí, ¿realmente te puede engañar una mujer que está sintiendo un orgasmo? Obvio. ¿Cómo? Obvio. ¿Obvio? Obvio. O sea, mi mujer cuando está haciendo... O sea, ¿es mentira? Estuviste maravilloso, esposo. Estuviste mi vida, estuvo increíble. Y tú acá. Y perfecto. Después de un agasajo, mi cigarrito que le cumplí y la mujer dice,
y es cuando llega entonces. Yo he visto mujeres que no... El asistente ayudarte. A ver, cha, pregúntoles también a través de este canal, queridos amigos, que les mando un beso con mucho amor. ¿Será cierto que una mujer puede fingir un orgasmo y que en una relación de 15 años jamás haya tenido un orgasmo? Sí, sí, señor. No manches. Que sí. Y que haya penetración y que estés bonito. Aunque haya lo que haya, una... Con hijos. Aunque haya lo que haya. No hay satisfacción. No... Le choque, ¿por qué lo gritas a los 4 años? Y nunca la ha habido. Por eso es que la mujer ya grita, ya reclama. Ajá. Y es cierto. Y es por eso que les comentamos esto también. Como hombres, aprendamos. Aprendamos a trabajar el cuerpo de nuestra mujer. Llegar al punto donde puede excitarse más. Bueno, y otra cosa que es muy importante, chavos, no sean tan puercos. Báñense. O sea, a la mujer le gusta que huela bien, que te pongas tu desodorante, que te eches un bañito, padre. Igual como nos gusta a las mujeres que estén también limpias, ustedes también báñense, merecen respeto. Comencemos por equilibrar la relación, ¿no? Que así es. Será el éxito de todo. Consejo para todos nuestros amigos que te están viendo. A ver, dile. Un consejo, la verdad, ámense ustedes mismos, quiéranse. Si tienen a su pareja, complázcanse ambos los dos. No hay que ser egoístas en ese sentido. Que no se mientan, ¿no? Que no se digan mentiras. Y si, exactamente, si juegas a las mentiras, pierdes más tú. Pierdes más tú. A ver, entonces, con respecto a las gracias. A las gracias. Fíjate que yo te pregunto a ti, cuando alguien te dice gracias, Marcos, ¿cómo respondes? De nada. Sí, sencillo. Y todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Escuchen esto. Evita decir nada. Cuando respondemos de nada... Ante un agradecimiento estamos desperdiciando una energía muy poderosa. La gratitud es una energía muy potente que abre puertas a niveles superiores. De manera que cuando nos digan gracias, quizás sea mejor responder, tomo tu agradecimiento. O mejor aún, agradezco tu agradecimiento. O mejor aún, fue un placer ayudarte. De esta forma, se produce un efecto multiplicador de esta energía luminosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que si tú dices de nada, tu respuesta o tu agradecimiento se va a la nada, no fluye, no florece. Gracias, hermano. Sí. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Siempre gracias. Es un placer aquí en Y Esas Cosas, que es el cotorreo a todo lo que da, siempre con los teléfonos, por favor. Mi teléfono, por favor, donde pueden contactarme, el 55 37 67 12 64, y en Facebook e Instagram, y en Twitter ya también, como Hermano Ale Vidente Tarotista. Muchas Yo soy gracias. Marcos Valdés 30 en Instagram, Marcos Valdés Oficial, para que se inscriban ahí, me regalen un like en Facebook, y también en este maravilloso espacio de YouTube que nos hace sentir felices. Si les gustó este programa, háganoslo saber. Si no les gustó, también queremos ayudarlos, queremos estar en contacto con ustedes. Muchas gracias a Ricky R, muchas gracias a Chos. A Chos. Muchísimas gracias a Dulce Lechuguita, a mi amigo Toyo. Toño. Ra, ra, ra. A nuestro productor. Súper director. Profesional, la verdad. Oye, que. Toñito, muchísimas gracias. Oye, es un profesional. Se Buenísimo. Solucionó todo en menos Tipazo. De. Paso. Gracias, hombre. Toño, que Dios te bendiga. Gracias. Saludos a la familia. Nos vemos la próxima semana. Ustedes y nosotros tenemos un gran compromiso aquí en Y Esas Cosas.